Listo, Erika, adelante, ¿me escuchas? ¿Sí? Pueden iniciar. Ok, perfecto. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta primera sesión del Seminario Permanente de Antropología de la Muerte del 2023, con el tema que vamos a tratar en esta ocasión, que es el balance a 20 años de la proclamación como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, de la festividad indígena dedicada a los muertos. El día de hoy vamos a tener la introducción a cargo del etnohistoriador Juan Pablo García Uriostegui, de la DAFINA. Juan Pablo es licenciado en etnohistoria por la ENA. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre religión, conmemoraciones, historia y antropología de la muerte en México. Entre sus publicaciones se encuentran Kies en Chu Chen en Nguigua, la conmemoración de los muertos en el pueblo Popoloca de San Luis de del Malacayuca, Puebla, Mikael Huitl, la fiesta de los difuntos en Coahuila, Puebla, y de la muerte ilustrada a la fiesta liberal, el Paseo de Todos los Santos en el centro de México. Actualmente es miembro investigador de este proyecto de antropología de la muerte en la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y pues quiero darles una sentida disculpa. En este momento mi cámara no está funcionando. En estos momentos voy a tratar de ponerla en orden para que nos podamos ver y estemos todos juntos en esta virtualidad. Sean bienvenidos nuevamente y pues le dejo los micrófonos a Juan Pablo. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando y quienes nos están acompañando tanto en la plataforma como en las diferentes páginas de la Coordinación de Antropología como en la página de Antropología de la Muerte. Pues bueno, como bien comenta Eric, en este año el Seminario Permanente de Antropología de la Muerte tocará el tema de la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial dedicada a la festividad indígena a los muertos. Durante el ciclo, lo que se estará trabajando o lo que se estará viendo será diferentes casos en los cuales se ha visto o se ha trabajado la declaratoria desde diferentes enfoques, ¿no? En esta ocasión, a mí me corresponde darles como una pequeña introducción de lo que es la declaratoria al patrimonio y algunas anotaciones en torno a ella, justo para empezar a discutir el tema a lo largo de las siguientes 8 sesiones que se estarán transmitiendo todos los días viernes del mes de septiembre y octubre del presente año. Bueno, en torno a ello, comenzamos. La festividad indígena dedicada a los muertos en el año 2023, perdón, en el año 2003, fue proclamada obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esto sucedió el 7 de noviembre del 2003. ¿Con qué intención o cómo se empieza a dar o por qué se empieza a dar esta declaratoria? Es un trabajo que propiamente viene desde años atrás, principalmente desde el año 2001, en el cual estaba encabezado por CONACULTA, que quien estaba en la cabeza en ese entonces era Sari Bermúdez, y integra un equipo en el que varias instituciones son las encargadas en participar para generar el primer documento o generar el expediente propiamente de la declaratoria, entre los cuales resalta el INAH, el entonces INI, lo que es ahora el INPI, el IMBA, la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas,
el Fomento Cultural Banamex y el Centro Daniel Rubín de la Borbolla. Todas estas instituciones se reunieron en diferentes ocasiones para discutir qué patrimonios son los que se tenía que llevar a cabo, a los cuales se tenía que presentar México a la convención, y cómo se tenía que formar estos expedientes, en lo cual se acordó que el INAH propiamente fuera la encargada de elaborar el documento rector, el cual se iba a presentar propiamente dentro de. Para ello, la tarea le fue encargada a la Coordinación Nacional de Antropología, que en ese entonces estaba a su cargo, la doctora Gloria Artis. Nada más como nota, la imagen aquí colocada es en Jaltocan, Hidalgo, es una danza de Comanche, y la foto es autoría de Óscar Juárez. Bueno, entonces, justo ya desde el año 2003 se tiene ya la inscripción propiamente, y posteriormente en el año 2008 la festividad forma parte de la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Justo esta entra en vigor en ese año con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. Y para ello, desde el 2003, justo, y en los años subsecuentes, se empiezan a dar varias interrogantes y se empiezan a generar varias acciones. Principalmente, por decir, para continuar, el objetivo de la declaratoria, y principalmente de la declaratoria de patrimonio en relación al Día de Muertos, es premiar y reconocer la importancia del patrimonio oral e intangible y la necesidad de salvaguardar y revitalizar el valor y hacer un inventario mundial de este patrimonio y promoverlo en medidas legales y administrativas para su protección y promover la participación de los artistas tradicionales y creadores locales de identificación y rehabilitación del patrimonio intangible. Con esto es lo que propiamente menciona la convención, por lo cual es la necesidad de generar la salvaguarda. Y es ahí donde comienzan varias de las discusiones que se empiezan a dar en relación al tema de la salvaguarda del patrimonio del Día de Muertos. Más adelante abundaré al respecto pero es importante tomar en cuenta el concepto. La justificación que genera la Convención de Salvaguarda de Patrimonio Inmaterial señala algunos peligros, ¿no?, que corren varias culturas. Entonces, para ello se generan estos patrimonios, que serían las serias amenazas que se ciernen sobre numerosas culturas ancestrales y los vertiginosos procesos de cambio y transformaciones sociales que muchos pueblos viven en las últimas décadas y han motivado para la UNESCO. Haya colocado actualmente entre sus más altas prioridades la identificación y puesta en valor del patrimonio vivo que constituye la especificidad de miles de grupos sociales. Con esta justificación, la Convención de Salvaguarda del Patrimonio es como empieza a generar las inscripciones, ya que en este marco no solo es México quienes se están integrando, sino que hay diferentes países en los cuales empiezan a integrar las inscripciones. Pero para ello, basándonos justo, como les comentaba, en México y en la declaratoria de los grupos indígenas dedicada a los muertos de la festividad, solamente se tomaron 20 de los estados o áreas geográficas específicas de los 31 estados que conforman la República Mexicana, entre los cuales se encuentra aquí la lista descrita. Y para ellos, dentro de estos estados, se tomaron 41 grupos indígenas, de los en ese entonces habían nombrado 62 grupos indígenas, actualmente 68 grupos etnolingüísticos oficialmente marcados, pero en ese entonces esta es la lista de los grupos indígenas a los cuales se hace alusión la declaratoria. Uno de los puntos de mayor importancia dentro de la declaratoria, entre muchos otros, es la ritualidad y el ciclo agrícola
y es un tema constante en el cual aparece durante todo el expediente que hace alusión a la festividad, que se toma en cuenta el ciclo agrícola. Para hablar un poco del ciclo agrícola, lo que les pongo en la siguiente lámina es un tenango, el cual se encuentra en la sala Topames del Museo Nacional de Antropología. En esta obra propiamente, lo que podemos ver es la festividad del Día de Muertos, pero en la cual podemos notar todo el ciclo agrícola, en donde empieza con la limpieza de los campos, las primeras siembras, donde empiezan a salir los primeros almácigos, y propiamente con lo que nos genera la siembra, ya empiezan a salir las primeras festividades en torno a ella. Las primeras representaciones en torno a la festividad, ¿no? Aquí podemos ver cómo están las ánimas en torno al cementerio, estas entidades anímicas a las cuales constantemente se hace alusión, lo que en esta línea se puede ver el tema de la elaboración tanto de tortillas como de maíz, las cuales vienen justo de las siembras del temporal, ¿no? Entonces, aquí en esta obra se puede ver como toda la complejidad que genera la fiesta. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la declaratoria? En un primer momento, la realización de estudios históricos antropológicos comparados sobre las prácticas culturales indígenas asociadas a los muertos. En otro punto, el fortalecimiento de las celebraciones indígenas dedicadas a los muertos a partir de apoyos institucionales nacionales y extranjeros. Posteriormente, la promoción, la divulgación de las manifestaciones indígenas dedicadas a los muertos, tanto en la población indígena del país como entre los no indígenas. La realización de una serie videográfica en torno a las colaboraciones señaladas y la integración de un corpus de testimonios orales musicales para la producción de un conjunto de programas. Estos son los objetivos que se marcan para el desarrollo, para echar a andar justo el programa de salvaguarda. Por eso les comentaba anteriormente, es importante tomar en cuenta, porque es a partir de ahí en donde empiezan las discusiones, después de que se genera la declaratoria, empiezan las discusiones en torno a la salvaguarda propiamente. Entonces, estos son los objetivos en los cuales se empiezan a desarrollar. En ningún momento se toma en cuenta el tema del rescate propiamente. Y los resultados esperados con estas iniciativas son el reforzamiento de procesos y estructuras comunitarias que garanticen la producción cultural de la celebración indígena dedicada a los muertos, la integración de un conjunto de obras científicas que documenten, amplíen y detallen los contextos indígenas de celebración de los muertos, así como sus principales sistemas de creencias y conceptos epistemológicos asociados. Ampliación de programas institucionales de apoyo a las festividades indígenas, conformación de una serie de materiales videográficos en torno a las manifestaciones referidas, susceptible de ser difundida a los medios masivos de comunicación, constitución de un corpus documental gráfico y testimonial sobre las principales nociones indígenas asociadas a la muerte, constitución de una serie de música, cantos y relatos asociados a las celebraciones indígenas en torno a la muerte y divulgación nacional de todos los materiales anteriormente descritos. Esto a grandes rasgos. ¿Qué se hizo a partir de esto? Durante el año, a los años subsecuentes, al 2003 propiamente, las instituciones arriba señaladas, como ya lo mencionamos, empezaron a generar diferentes series de publicaciones. Obviamente, programas de videos, de diferentes entrevistas, se generaron proyectos en torno a ellos y sumaron a proyectos tanto institucionales a trabajar la temática indicada. Para ello, solo por mencionar algunas cuestiones, lo que era Conaculta generó dos libros dedicados a la fotografía. En una primera edición se dedicó a los altares de muertos a lo largo del país y en una segunda edición se enfocó a los mercados. Se sacaron diferentes videos en los cuales estuvieron integrados por diferentes documentalistas que estuvieron realizando diferentes tomas y haciendo un seguimiento de las festividades
en el territorio nacional. Estoy en colaboración con en lo que era Conaculta y con la UNESCO. El INAH, dentro de una de las tantas cosas que empezó a generar y a realizar, se hizo mayor énfasis en la recopilación de música propiamente y de la elaboración de monografías en relación a la festividad. Entonces, como bien lo indica, en los primeros años propiamente se empezaron a hacer diferentes acciones, tanto de registro como de impulso a lo que fue la festividad propiamente. A lo largo del tiempo, esto se fue difuminando y se fue perdiendo, ¿no? Y bueno, en el tema de la candidatura, se tomaron principalmente lo que se podrían llamar tres consideraciones fundamentales, en los cuales se encuentra el origen indígena de la celebración, la incorporación de elementos provenientes del catolicismo europeo y su carácter de patrimonio nacional común entre todos los mexicanos. En estas tres líneas, y a muy grosso modo, a continuación voy a hacer énfasis, como para hacer un recorrido histórico muy general y muy escueto de lo que viene siendo la celebración, y posteriormente hablar de algunos de los casos que se toman en cuenta en este contexto de la declaratoria, que son un tanto contrastantes. Como bien lo indica el documento, los orígenes es un tema de suma importancia en el cual hacen alusión, pero la declaratoria o el expediente de la declaratoria solamente hace alusión al posclásico mesoamericano y hace alusión al centro de México, ¿no? Si bien hay diferentes representaciones de la muerte que vienen desde épocas muy tempranas a lo largo del país y que son evidentes, que tienen diferente evidencia arqueológica, solamente nos hace alusión a. Y justo se hace alusión a los lugares a los cuales los mexicas propiamente tenían como espacios a los cuales se iban las entidades anímicas para después de la muerte. Posteriormente, y es algo en lo que hace bastante alusión la declaratoria, es en esta confluencia entre Europa y los grupos mesoamericanos, ¿no? En esta imagen lo que podemos ver es en la parte de arriba la iglesia triunfante, en la parte de abajo la iglesia militante y en la parte inferior la iglesia purgante. En ella, en la parte céntrica donde se encuentra la iglesia militante, podemos ver a diferentes, es una misa de difuntos en la cual hay diferentes ofrendas. En la parte inferior de la derecha se está realizando un responso, se encuentra una pira, y quienes están presentes dentro de son diferentes, es una población indígena, porque esta pintura se encuentra en Puebla, y se encuentra la participación de las comunidades dentro de la festividad, no solamente, bueno, en este caso no es solamente de ellas, como en otros casos, sino se ve como toda la población. Pero eso es a lo que se refiere. No habla propiamente con conceptos como muy generales, sino nos habla solamente la declaratoria de una fusión entre diferentes entre diferentes culturas para generar la festividad. Las dinámicas que se generaron en las diferentes poblaciones del país, tema que ya se ha estudiado y ya se ha discutido en este seminario en muchas ocasiones, fue diferente y fue cambiante a lo largo del tiempo. No, o sea, los ejemplos más claros que tenemos se encuentran en los centros urbanos o en lo que sería propiamente la Nueva España, en donde se tiene la mayor documentación, pero eso no quiere decir que no se realizó a lo largo de todo el país. Se dieron casos muy interesantes de cómo se empieza a transitar la idea de la muerte y cómo empieza a cambiar la festividad y cómo se empieza a trabajar el Día de Todos Santos y el Día de Fieles Difuntos en cada una de las
comunidades que deriva propiamente en representaciones muy particulares y que es lo que hoy conocemos como diferentes regionalismos y diferentes fiestas en las comunidades y en las latitudes del país. Por ejemplo, esta es una imagen, esta es una pintura igual del siglo XVIII, se encuentra dividida en dos, ya que es bastante grande. En ella podemos ver una misa de una fiesta de fieles difuntos, en la cual la población es indígena propiamente. ¿Qué es cómo sabemos esto? Podemos verlo en el corte de los hombres, muy particular para los indígenas en el siglo XVIII, y igual en los tocados de las mujeres y en la parte de la indumentaria que se encuentran vistiendo. En ella podemos ver varias partes de lo que sería la misa de difuntos y lo que están bendiciendo son las diferentes ofrendas que posteriormente van a ser llevadas a altares en espacios domésticos o que se van a realizar o que se van a regalar entre las mismas personas de la población. Al centro de la pintura estamos viendo una pira funeraria, la cual no está dedicada a ninguna persona en particular, pero es una pira funeraria en la cual está hecha propiamente para la festividad. Entonces, en esta pintura lo que vemos son diferentes momentos de lo que sería la misa propiamente de fieles difuntos. Esto es lo que les comentaba, comparativas de la indumentaria con la pintura de la época, ¿no? La fiesta de Todos Santos y fieles difuntos, en el siglo XVI se empieza a replicar en lo que es el territorio nuevo hispano y empiezan a involucrar a varios de las comunidades a participar. Una de las formas en las cuales se acercaron a la población indígena fue a partir de las reliquias. Este es el altar de reliquias en la Catedral Metropolitana. Es una foto del año anterior, del 2022. Esta parte del altar de reliquias solamente se abre en los días 1 y 2 de noviembre para las visitas de todo público. Estas reliquias que se encuentran y otras que se encuentran en diferentes iglesias, principalmente del centro de la Ciudad de México, llegaron en 1578, en la cual se hace la primera fiesta de todos santos, con una gran peregrinación. Y posteriormente, estas reliquias son resguardadas y divididas y se empiezan a consagrar y sacralizar diferentes espacios, de entre los cuales se llevan a diferentes partes del país, donde se encuentra la mayor parte, donde se encontraba en ese entonces la mayor parte de la población indígena. Esto se encuentra documentado en varias crónicas de la época. Este es igual mismo, la Ciudad de México, la catedral, de atrás de catedral, y esta es la Capilla de Ánimas, que igualmente solamente se abre para eso, para el día 1 y 2 de noviembre, para realizar la festividad. Al pasar del tiempo, la festividad en la Nueva España propiamente fue creciendo y fue aumentando. Esto es una pintura, un detalle de una pintura de la época, en la cual podemos ver los pasillos propiamente de la ciudad, y en ellos propiamente se hacía la venta de productos para la festividad de Todos Santos. Las ventas comenzaban a partir del día 30 y terminaban hasta el día 4 de noviembre. En ella principalmente se pasaba en el portal de mercaderes, que se encontraba en la parte de atrás. Aquí estamos viendo el centro de la ciudad, aquí se puede ver la picota propiamente, en el lado derecho se tendría lo que sería la catedral, y ahí este espacio es de suma importancia, porque aquí empiezan a converger diferentes
partes de la población y se empiezan a generar diferentes símbolos, que año con año empiezan unos a desaparecer y a crearse, dentro de los cuales, bueno, este es el portal de mercaderes que les comentaba, aquí se da principalmente la venta de productos, los cajones, las narrativas son muy similares a lo que aparecen en la imagen, esto nada más es para ejemplificar, pero algo que hay que es de notar, que hablan mucho de frutas de temporada, que se dan mucho en lo que es propiamente el territorio, y en la cual está presente, las crónicas constantemente lo están nombrando, y es lo que se está vendiendo y ofrendando en esos días propiamente. Dentro de las cosas que se vendían y se regalaban, era el pan, estos son diferentes tipos de panes, que son, estos son a mediados del siglo XX propiamente, pero las fuentes hacen alusión que la población indígena, como los léperos propiamente, hacían este tipo de panes, no en forma de huesos, como actualmente lo conocemos, sino en forma de mujeres, que hacían alusión a las reliquias propiamente de los santos, ¿no? Igualmente con lo que serían los dulces, se hacían este tipo de formas, y es aquí donde se empieza a generar como toda un cambio y una mezcla propiamente. ¿A qué me refiero con esto? La dulcería que se empieza a ofrendar y a regalar en la época propiamente es hecha de alfeñique, pero realmente la población, de dulce de leche como tal, pero probablemente la población indígena, al ser un producto caro, no tenía acceso o no podía acceder a, empezaron a realizarlo con azúcar derretida. Y es ahí donde empieza a generarse como tal este tema del alfeñique, que viene de una gran herencia mudéjar, pero que ese es otro tema, pero las formas en las que se empiezan a hacer principalmente se encuentran de sirenas, de monjes, de mujeres. No encontramos las calaveras de azúcar propiamente, por lo menos no hasta el siglo XVIII. Las calaveras y todo este tema más macabro dentro de la muerte empieza a estar más presente hasta el siglo XIX. Esto es una foto actual de lo que hoy se encuentra para los altares de muertos, principalmente está en la región de los valles del Estado de México, de Toluca, propiamente, y que son estas figuras de azúcar derretido que se elaboran y se siguen elaborando hasta la fecha. Propiamente, ya entrando el siglo XIX, con esta idea de la muerte, en la cual es un constante cambio que se está generando, que se empieza a generar como tal una lucha en la idea de que pasa a ser de una muerte muy católica, que siempre está como muy latente y que si bien está muy presente para todos, como bien lo marcan estas vanitas, empieza a haber unos cambios sustanciales en las prácticas dentro de la población. Y esto se ve mucho ya a mediados del siglo XIX, principalmente ya con toda esta aparición de diferentes ornatos fúnebres que eran muy de las élites novohispanas, pero que empiezan a ser retomados por las comunidades y que se empiezan a hacerlos a manera de mofa. Aquí lo podemos ver como aparecen los vendedores que se encuentran en esta lámina propiamente, ¿no? Y estos son los de los dulces, igualmente de alfeñique, que se empiezan a hacer, pero se empiezan a generar ya ahora sí este tipo de tradición en relación a la dulcería y a lo que podríamos llamar más adelante como la muerte popular, ¿no? Esta es una imagen de la población indígena del Valle de México, en el Panteón de Dolores, en donde se puede ver que están ingiriendo pulque, que hay desde el siglo XVIII muchas denuncias que hay ingesta de pulque en los cementerios y justo los padres se están quejando mucho de la ingesta de pulque dentro de los cementerios el día 1 y 2 de noviembre propiamente. Y bueno, estas ideas y este paseo de santos que se da, que comienza propiamente del siglo XVII, tiene una pervivencia hasta el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, en donde poco a poco se fue difuminando y se fue perdiendo. Obviamente sí tuvo diferentes cambios, hubo momentos en los cuales no se realizó,
Ahorita no vamos a entrar tanto como en fechas, pero hay elementos comunes en los cuales se siguen replicando y hay otros en los cuales se siguen viendo. Esta es una pintura de Diego Rivera que se encuentra en la SEP, que hace alusión a estos paseos de santos. Pero bueno, entonces, retomando un poco el tema, y esto es, como les mencionaba, como un esbozo histórico, como muy general y muy escueto, de cómo empieza a ser la trascendencia en relación al Día de Muertos. Y si bien es una fiesta que ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia, pero muchísimos, y no solo en los centros rectores o en el centro de México, sino también en diferentes partes de la población indígena. Desafortunadamente, no en todos los lugares contamos con las fuentes para saber qué tantos cambios y cómo se han surgido y cómo han estado cambiando tanto estas festividades. Ahora, a raíz de lo de la declaratoria, y justo como lo menciono, se mencionaba entre los puntos de los objetivos a los cuales se tenía que llegar, se empiezan a hacer en diferentes partes del país diferentes prácticas. Estos son dos ejemplos de los cuales voy a hablar muy rápidamente de lo que ha pasado a lo largo en el país en relación a... Este es un ejemplo del norte de Veracruz, en la Huasteca Norte, en el municipio de Tempoal. En él, a raíz de que se da la declaratoria de patrimonio y justo con el programa regional de las Huastecas, que para ese entonces estaba apegado a la Dirección de Culturas Populares, empieza a ser como muy latente que tanto la dirección como el programa propiamente de las Huastecas empieza a generar diferentes publicaciones y diferentes investigaciones en torno al Día de Muertos. Y principalmente la dirección acá, de Veracruz y de Hidalgo empieza a hacer como muchísimos trabajos en relación al tema, y a ello se suma la Universidad Veracruzana, en los cuales, justo a raíz de la declaratoria, empiezan a hacer como recopilaciones y a algo que en su momento le llamaron las investigadoras, quienes empezaron a realizar estos trabajos, que fue la doctora Lourdes Aquino y Lourdes Beudegar, fue como, por lo menos para el centro de Veracruz, combatir la aparición del Halloween, o de que se había como elementos A. Y en las comunidades, las actividades eran conocer cuál era la trascendencia de la festividad, cuál era la ritualidad en torno a las festividades, cuál era la diversidad, por lo menos que se tenía en el estado de Veracruz, y qué es lo que estaba pasando. Y justo para ello, como en muchos otros lugares, se empezaron a hacer diferentes concursos, empezaron a generar como diferentes actividades. En Tempoal sucede lo mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una pérdida propiamente de la elaboración de las máscaras, que es esto que les estoy colocando en esta imagen. Al ser la pérdida de lo que es las máscaras de la viejada, de la gran fiesta de la Huasteca, lo que llaman en la actualidad la fiesta grande de las Huastecas, que sería lo que es el Xantolo, en ella empiezan a generar concursos en relación a mascareros, porque resulta ser que había nada más uno o dos mascareros antiguos que empezaban a hacer, que realizaban todavía las máscaras para las viejadas. Entonces, esta revitalización o estos concursos que se empiezan a hacer derivan a este otro estilo de máscaras que se empieza a realizar hasta la actualidad, que son las máscaras para las viejadas de Xantolo, pero ahora en lugar de hacerlas como las hacían anteriormente con la casima, que sí, regresando como a técnicas antiguas, hay un cambio bastante importante en la cual se generan este tipo de máscaras que son ya con aerografía propiamente. La festividad, si bien como muchos no estaba como tal en una pérdida, pero se había centrado en algunos barrios, era muy importante o es muy importante esto en la actualidad, pero se empezó a generar un dinamismo más amplio. Esta es una foto del año pasado,
en la cual es el día de San Miguel, en el mes de septiembre, en la cual se bendicen las máscaras que van a ser por primera vez bailadas. Es de ahí donde empieza propiamente la fiesta. Llaman al ser ya temporal una población que no cuenta con tanta población indígena propiamente, y la mayor parte de su población se encuentra migrando hacia Tamaulipas a trabajar, mandan llamar a diferentes ritualistas del norte de la Huasteca, principalmente de la región de Chicontepec, para hacer esta bendición de máscaras y empezar con la celebración propiamente de la fiesta. El inicio de la fiesta lo marca el vaquero, es un personaje mítico de la región propiamente, que hace alusión a, porque era una zona ganadera, que iba justo, como les comenté, hacia Tamaulipas, y marca la fiesta el vaquero con su cuerno y empieza en los diferentes barrios. Esta es una explicación como muy rápida y muy general. En los barrios se empiezan las comparsas a juntar y empiezan a bailar cada una, está organizada, como bien les comentó, por los barrios. Ellos danzan afuera de las casas en donde son invitados a lo largo del barrio y al terminar, después de bailar uno o dos sones, empiezan a, retoman lo que es algún elemento de la ofrenda o les dan algo de beber propiamente. Y así se van subsecuentemente a la siguiente casa. Esto hasta llegar a lo que sería el centro de la plancha de Tempoal. Este es el centro del Tempoal. Y aquí ya van llegando las comparsas. Estas previamente ya estuvieron como organizadas para saber en qué momento van a bailar en la plancha general, que es ahí donde se hace una gran fiesta. Aquí es la llegada de estas comparsas. Y van a bailar en medio de toda la población, donde están las autoridades municipales propiamente, y es justamente el vaquero, otra vez, el que empieza a hacer el llamado dentro de la tarima, y aquí ya sube la comparsa y baila para todo el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si bien la fiesta seguía siendo, hay cambios muy significativos de ser de una fiesta propiamente de un barrio o de diferentes regiones, como solamente lo vemos en diferentes comunidades indígenas, se empieza a hacer una fiesta un poco más grande. Empieza a haber esta rehabilitación de la elaboración de máscaras solamente, y empiezan a involucrar a los niños. Pero se empiezan a involucrar a partir de la tradición local del municipio propiamente. Y empiezan a revitalizar a los grupos de música. Y en donde empiezan a tocar otra vez los niños, algo que ya se había estado perdiendo igualmente, y no solo ahí, sino en otras partes, era justo los sones rituales en torno a Xantolo, ¿no? Entonces es ahí donde empieza a haber un gran cambio y empiezan a generar otros grupos de músicos para la fiesta. Esto pasa en la Huasteca y es como un tema muy general. Yo digo, es como muy, muy grande. Es aquí donde se puede ver como estas grandes fiestas y cómo se ha hecho para grandes fiestas. Pero ¿qué es lo que pasa en otras comunidades donde realmente no existieron programas que se hablaran, no del resguardo como tal, pero no llegó ni siquiera como alguna iniciativa en relación a? Este es el caso de San Luis Temalacayuca, en el estado de Puebla, en la parte de la región del desierto. Esto es San Luis, la iglesia de San Luis, iglesia igual muy temprana, del siglo, bueno, esta es una iglesia del siglo XVII propiamente, pero detrás de ella se encuentran los cimientos de la iglesia del siglo XVI, y igual de población prehispánica, muy antigua. Estamos hablando de la parte de Tehuacán, Puebla, y en la cual existen población popoloca alejada propiamente. En San Luis, desde hace varios años, ha habido una pérdida propiamente de la lengua muy, muy drástica, que solamente se manejan algunos ancianos y muy poca población
Para ello se han hecho ya varios estudios lingüísticos y aparte es el Popolocatl más apegado, según algunos lingüistas, en más apegado al siglo XVI o al más antiguo. En San Luis generan ofrendas muy vastas, con diferentes tipos de panes y flores, generan velas y ceras y diferentes, y todos está marcado y todos están dentro de los tenates propiamente. ¿Qué es un tenate? Propiamente es un cesto en el cual llaman a una en el cual está dedicado a una persona y es relleno de fruta, de pan y de flores. Al momento de la colocación, bueno, aquí podemos ver más tenates, una ofrenda, y al momento de la colocación, las señoras llaman a la persona en Inguigua propiamente, le ofrendan, lo convocan, por decirlo de alguna manera, y llaman a la persona, y le dicen que le están regalando o le están ofrendando estos alimentos y que esperan que sean de su agrado. Esto propiamente es como muy local y lo generan muy pocas familias. Y ha disminuido cada vez más esta práctica, ya que al ser la reserva de la biosfera, ha cambiado un tanto la práctica, la migración ha sido de gran importancia. Y la entrada de dinero es relativamente poca, que en lugar de hacerlo a una persona, ya cada tenate se dedica a una familia propiamente en particular. Estas son, digo, a un grupo de familiares, ya no solo a una persona como tal. Estas son algunas ofrendas que son para niños. Esta es las proporciones solamente, si lo pueden ver, de un chocolate, una oblea, y estos son los mini tenates y los mini panes que generan para los niños, ¿no? Aquí podemos ver la ofrenda, justo esta, la parte de arriba en el altar es dedicada a los niños porque estos están más cercanos a los hacen con tenates pequeños porque son más cercanos a Dios. Las velas son más blancas, son blancas a comparación de las velas amarillas que son de cera de abeja, que cambia el color por la edad. Y justo como les menciono, ¿no? Ya no son tan grandes y tan fastuosas las ofrendas debido a la parte económica. Al retirar la ofrenda el día 2 de noviembre, son despedidos los difuntos, es desmontada la ofrenda y se les vuelve a llamar, se les empieza a agradecer que estuvieron presentes. Y todo son llevados a los cementerios donde empiezan a colocar la ofrenda propiamente en los cementerios. Este es un caso muy interesante, ya que la población ha sufrido varios cambios, tanto en mortandad infantil, aproximadamente entre los 80s y los 90s, como la migración muy fuerte que ha tenido. En el cementerio, hasta finales del siglo XX, se seguía enterrando en el cementerio que está a un costado de la iglesia, o sea, con una práctica que viene constante desde el siglo XVIII, XVII, XVIII. Y aparte, se abre el cementerio ya fuera de la comunidad, ya como un campo santo, propiamente, y los elementos en los cuales se empiezan a ofrendar y empiezan a generar, son una mezcla de elementos muy católicos, pero que son de muy temprana aparición. Entre ellos aparecen Cristos, vírgenes, y principalmente un santo muy particular, por ejemplo, este es un Cristo procesional que es del siglo XVII, pero se constante, que, pero sale tanto aparte de cuando fallece una persona, dentro del Día de Muertos y le van a entregar ceras y aparece este personaje que muchos de los habitantes le llaman como el Santo Muerte, pero lo que propiamente es un ánima sola a la cual le rinden devoción principalmente este día de Todos Santos y fieles difuntos, ¿no? Y es una figura del siglo XVII que sigue estando en uso dentro de la población.
Y este es un caso de una de las celebridades que no tiene nada de fiesta, que si bien es muy solemne y ha venido en un gran deterioro. Hasta hace algunos años todavía se hacía una elaboración constante de tanto del tenate, de palma, cosa que desaparece, ahorita se tiene de plástico, esto por en general, la reserva de la biosfera. Las migraciones más allá de las remesas han causado que la población disminuya y que no se empieza a generar que ya no se realicen, que no haya tanto flujo económico y no se realicen tantos, tantas ofrendas propiamente para la celebración. Tanto la elaboración de panes como diferentes usos ha ido a disminución de. Entonces, aquí no hubo como tal un programa o un apoyo en el cual, o una iniciativa en el cual se pudiera trabajar este tema propiamente de la declaratoria, y solamente han sido las personas que han estado replicando, y principalmente lo que son las señoras que son las portadoras de esta tradición, ¿no? Y como tal, es en donde se ve el reflejo como muy general de estas fiestas, que es uno de los grandes puntos focales, que es a lo largo del seminario, lo cual se va a estar discutiendo. Esta es una imagen de Mizquit del año pasado, en la cual se puede ver el cementerio, y propiamente, pues, bueno, aquí hay otra, y justo, parte de las intenciones del seminario como tal es discutir qué es lo que está pasando, hacia dónde va, cuáles son algunos ejemplos de los que están pasando en diferentes comunidades y cómo, qué ha pasado después de la declaratoria a partir de 20 años de la proclamación. Estos son algunos ejemplos muy escuetamente hablados, en ellos podemos haber abundado muchísimo más, pero solamente son dos ejemplos para empezar las discusiones en torno a qué ha pasado en torno a la declaratoria del patrimonio. Estas son imágenes muy comunes que vemos en la actualidad en la Ciudad de México, que si bien no son indígenas como tal, pero siempre se retoman elementos indígenas, ¿no? Y parte de la cosmovisión para generar una identidad nacional en relación a la fiesta, ¿no? Y lo que muchas veces olvidamos es que la declaratoria está dedicada a las festividades indígenas de muertos, y lo cual se ven tanto estas. Pues yo con esta imagen cierro. Me encanta esta fotografía, es de Chililico, en Huejutla, estado de Hidalgo, población náhuatl, población cerámica, en la cual podemos ver los incensarios antiguos, de uso tradicional, y los nuevos que se usan para la festividad en torno a la fiesta, ¿no? Y entonces, al ser esta una pequeña muestra como muy general de lo que se va a venir discutiendo a lo largo del seminario, cabe hacernos algunas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo se hizo la declaratoria? ¿A qué estaba enfocada? ¿En qué se basó? ¿Cómo fueron los actores? ¿Quiénes fueron los participantes? ¿Cómo empezó a desarrollarse propiamente? ¿Fue benéfico o no para las comunidades? Dentro de la ritualidad, algo que no se toma en cuenta, bueno, dentro de la declaratoria, los grupos que no se tomaron en cuenta fueron a los grupos del norte de México, los cuales, como bien sabemos, no tienen celebraciones dedicadas en torno a ellos, pero actualmente, ¿qué está pasando con estas comunidades? Entonces, estas y otras preguntas son de las cuales nos trataremos de estar respondiendo y platicando con los diferentes expositores que van a estar a lo largo de todo este ciclo de conferencias. Pues hasta aquí sería todo. Muchísimas gracias. Pues agradecemos la participación del etnohistoriador Juan Pablo García Uriostegui. Pues iniciamos con la serie de preguntas. Nos dicen en YouTube del CENAN
Nayeli Cuevas, qué buen tema para el seminario. Gracias, Nayeli. Alma García, ¿habrá pase de lista de asistencia? Alma García, este es un evento de difusión. No tiene ningún valor curricular. Por lo tanto, tampoco va a haber pase de lista en la medida en que no existe una... Perdón, ningún tipo de constancia, no se va a emitir ninguna constancia, nada más es difusión. Pueden seguir viendo en los canales de Antropología de la Muerte y de YouTube, de la Coordinación Nacional de Antropología, y seguirnos a todos los interesados, no porque no haya constancia, dejen de asistir. Es muy buen evento, es un evento bastante importante para que se le dé difusión a este problema o a este tema que se está tratando, que es un balance acerca de los 20 años que se cumplen este año de la declaratoria a la festividad de Día de Muertos en México. Bueno, Silvia Martínez, muchas felicidades al licenciado Juan Pablo. Rafael eliminó su comentario. En lo que hacen algunas preguntas, muy interesante la... Ok, Nayeli Cuevas. ¿En qué crónicas podría o hay más información sobre las frutas y flores de temporada de muertos en los siglos pasados? Ok, bueno, para hacer alusión al tema, principalmente, o sea, solamente para el siglo XVI lo vamos a empezar a ver generalmente en motolinia y en algunas menciones que hace Sahagún para el siglo XVI. Ya propiamente en el siglo XVIII y haciendo más alusión a la fiesta como tal, lo vamos a encontrar en diferentes viajeros, como es a Jofrín, principalmente. Y ahorita se me fue el nombre de otro, que hacen listados que propiamente están presentes la venta de frutas, y frutas, flores, y dulces y panes para la fiesta. Juan de Villaya. Debiera, es ahí en donde lo vamos a poder ver. Ok, aquí estaría interesante el que pudiéramos, a partir del recorrido histórico que nos mencionas, cabe mencionar, ¿no?, que realmente no hemos hecho una verdadera historiografía acerca de Día de Muertos, ¿no? Porque esta pregunta a mí me pone un foco rojo siempre dentro de las de los estudios que hacemos acerca de Día de Muertos. Pensamos, como nos han hecho creer en las crónicas posrevolucionarias y en la cuestión acerca de la identidad del mexicano, que Día de Muertos tiene mucho que ver con unas raíces o con una festividad o unas festividades prehispánicas, ¿no? Entonces, cuando mencionas a Motolinía, sí tiene, tanto él como Sahagún, una serie de crónicas acerca de la botánica existente en lo que ahora... o en ese momento se llamaba la Nueva España. Pero que es importante el observar que, si bien había festividades dedicadas a los muertos en la época prehispánica, y hablando únicamente de la cultura náhuatl del centro, porque irnos a otras zonas de Mesoamérica, pues es un poco más complicado dentro de las crónicas, puesto que no hay mucho material escrito
tanto de la época del contacto como después. Estas festividades de Día de Muertos o festividades dedicadas a los muertos, tanto chiquitos, grandes, medianos, a las mujeres, a las no mujeres, hombres, eran en distintas fechas y a lo largo de las temporadas del México prehispánico, ¿no? Y que no caen realmente en estas fechas del 1 y 2 de noviembre, sino que caen más bien como agosto, julio. Entonces, tratar de indagar acerca de cuál es la flora y fauna pertinente en todo lo que ahora denominamos México o la República Mexicana en épocas prehispánicas está complejo, ¿no? Y también ver desde cuándo en lo que es la Nueva España inician estas festividades y cómo las adoptan y adaptan los aborígenes, aborigen, no entendiéndolo en una palabra peyorativa, sino en el ab origen, desde el origen, los originarios, los pueblos originarios de México, las culturas originarias de lo que hoy denominamos México, cómo van mezclándose, ¿no? Y no olvidar que México es un crisol de diversas culturas, o sea, no nada más llegaron españoles, llegaron musulmanes. Los españoles ya tenían contacto con los musulmanes, entonces ya era un crisol con los judíos. O sea, entender la complejidad desde sus raíces de una festividad compleja y que no hemos hecho o no nos hemos dado a la tarea de hacer una historiografía de esta, ¿no? Otra pregunta que hacen en YouTube. Una disculpa a los que más adelante van a escucharnos en Facebook. No pudimos transmitirlo directo en Facebook. Vamos a hacer la retransmisión, así que pues ellos ya están fuera de nuestras preguntas en este momento. Nayeli Cuevas, gracias. Frida Luna Pimentel, dentro de la declaratoria, ¿se considera la conservación de los objetos materiales creados durante las fiestas? No que lo mencionen propiamente, no se habla de la conservación, ya que son muy pocas las instituciones que se encargan propiamente de la cultura material de los pueblos indígenas de México. El INAH tiene sus propios acervos y reservorios en torno a ellos, y que bien se encuentran con mucho material, pero no es precisa, entran de un programa general. No precisamente solamente en el caso de la declaratoria. El INPI, bueno, en ese entonces el INI, nunca tomó como partido, y ellos tenían el acervo de arte indígena, y tampoco en cultura material no se tocó algo al respecto, principalmente. No menciona la declaratoria. Es interesante porque la declaratoria es inmaterial, o sea, no materiales de la cultura inmaterial, del patrimonio inmaterial de la humanidad. Por lo tanto, serían más los rituales más allá de la parafernalia, ¿no? O de la escenografía y parafernalia que conlleva esto. Claro, y justo algo que se ha visto constantemente dentro de todo esto es que, y por eso se habla del tema inmaterial, ¿no? El uso propiamente de los objetos está cambiando constantemente, pero siguen cumpliendo una función. Entonces es ahí donde entra como mucho la complejidad al respecto de. Sí, y sería un poco, no sé, impráctico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedería con el incienso, el sahumerio en sí, las velas, la comida, ¿no? O sea, sería casi imposible preservar
eso, pero sí podemos preservar la forma, el menú, la receta de cómo hacer un mole, qué panes podrían llevarse, la receta de los panes, eso que es más inmaterial, más que el pan por sí, ¿no? Que sería el producto de esta inmaterialidad cultural. Sí, claro. Justo es a lo que hace alusión, ¿no? En los objetivos, como tal vez en la documentación de, y en el registro de todo esto, ¿no? Para propiamente preservar y cuidar la continuidad de. Claro. En alusión a lo que comentabas propiamente de la historiografía, si realmente hay muy pocos trabajos históricos bien documentados y hechos en relación a la festividad de Día de Muertos. Y los historiadores quienes han tocado el tema y que hacen alusión a las crónicas como tal, a veces sin mencionar propiamente la festividad, justo como lo hemos discutido en otras ocasiones y ya se dijo, hace mucha alusión solamente a esos primeros, al posclásico mesoamericano, pero del centro de México. O sea, muy poco hace alusión a otras partes, ¿no? Y si nos vamos a las fuentes así y empezamos a revisar, realmente no hay una mención explícita que haga alusión a. O sea, muchos se van que la flor de cempasúchil y que los tamales, pero no hay como tal. Y no nos dice, sí, en esta fecha y se hacía para esto. No. Hay muchas fiestas, muchos dioses a los cuales se hacían diferentes ritualidades y que tienen que ver con esto, con la relación con los ancestros y con los muertos. Pero no es precisamente un Día de Muertos como se conoce. Y es ahí donde caemos en esto que en algún momento, hace ya más de un siglo, Marc lo comentaba como el ídolo de los orígenes, ¿no? Que nos gusta irnos lo más atrás posible. Pero algo muy interesante que pasa para la declaratoria y que es algo que regularmente no se ha discutido mucho y lo damos por hecho, y digo, y me incluyo dentro de, se habla, siempre hemos dicho, bueno, una de las críticas que se le hacen como tanto a lo del Día de Muertos, es la parte prehispánica de, ¿no? Y justo esto que estamos hablando. Pero la declaratoria, si bien comenta que hay un origen, no, y en algunas partes del expediente se centra en él, pero en varias ocasiones es muy enfática en la cual está marcando que es una mezcla. No habla de conceptos de sincretismo, no. Simplemente, y justo yo creo que lo hace para no entrar en debate y en términos como muy generales, o eso es lo que yo creo, dijo, hay una fusión de elementos, tampoco dice cuáles, no dice qué, no, pero habla de una fusión en general. Entonces creo que ahí, o sea, tal vez a veces no se le pone como mucha atención a, y siempre se les dice, ah, bueno, sí, porque si hay una relación de la parte prehispánica, se va como a esa parte y se va a la parte actual. Pero justo siempre vemos ese vacío, ¿no? Claro. Y una parte que mencionabas bastante interesante y que es eje central en las discusiones en estas fechas llegadas a Día de Muertos es esta cuestión de la, ¿cómo se dirá? De la pelea, de la batalla entre el bien y el mal, ¿no? Entre lo original y lo extranjero, la reivindicación nacional acerca de que llegue nuestro maciosar un extraño enemigo a profanar nuestras tradiciones, como es el caso del Halloween, ¿no? Es muy interesante que se pueda pensar que el objetivo de esta declaratoria haya sido parte fundamental en el
en esta batalla contra lo no nacional, ¿no? Nuestro nacionalismo acérrimo postrevolucionario contra los ataques provenientes del extranjero dentro de nuestras tradiciones, como es el caso del All Hallows Eve o Halloween, en el cual tampoco se ha hecho una historiografía real acerca de los orígenes y cómo se ha ido transformando a través del tiempo el Halloween, y que es una ritualidad bastante importante también para esas fechas, tan importante que dio origen a estas celebraciones del 31, 1 y 2, de 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, ¿no? Y que siempre estamos en México con esa pelea de no al Halloween porque no es lo original, no es parte de nosotros. Hay una práctica, bueno, es que son varias cosas, ¿no? Como tal, justo la declaratoria nunca toca ese tema, pero a raíz de, se agarra como una bandera, como bien lo comentas, ¿no? O sea, la declaratoria, y al ser una iniciativa en un marco internacional, como se discutió, fue en Israel, no se entró en esos temas y no se iban a poner a discutir al respecto de, pero cuando ya se da y se da el nombramiento y llega las repercusiones, por decirlo de alguna manera, ahora sí, a México, en México sí se agarra ese eslogan, ¿no? De decir, entonces, ¿qué es lo nuestro? Esta pregunta que siempre nos encanta a los antropólogos estar como en la cabeza, ¿qué es lo mexicano, no? Entonces empezar a buscar, a agarrar, a estar como discutiendo esta parte y siempre ver al otro como malo, ¿no? Y que fue lo que pasó en varios estados y en varias iniciativas y en varios textos que se generaron al respecto, ¿no? O sea, se hacen para resguardar y para que salga esta parte de otras fiestas al respecto, que es como en el caso que yo comenté de Veracruz, que si bien son trabajos muy buenos, recopilatorios que generan, pero bueno, la iniciativa o parte es esa, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, cuando nos ponemos a hacer una revisión del Halloween, propiamente, y los historiadores y antropólogos que han trabajado el tema, ya sea, bueno, principalmente en Estados Unidos, y al revisar los trabajos, hay una historia común, católica, en la cual se genera propiamente la festividad, ¿no? Porque justo lo que ellos están festejando es la víspera de a Todos Santos, ¿no? Y entonces aquí también se genera, hay una víspera de Todos Santos, propiamente. Como no, regularmente nosotros, la festividad se arraiga más hacia la octava de la fiesta. Y en algunas comunidades empieza desde el día de San Miguel, ahorita en septiembre, y termina hasta finales del mes de noviembre. Entonces, va a ser cambiante. Que en Estados Unidos se hayan generado diferentes prácticas y representaciones en torno a, y que la historia común que ellos manejan en relación a diferentes migraciones, y es importante notarlo aquí, que ahí varía la lucha de diferentes grupos religiosos, que son los que le suman elementos a la festividad, o bueno, le suman o le restan, van a hacer que esta fiesta sea como vaya hacia otro sentido, en otro sentido, que también es bien interesante, ¿no? Si nos vemos solamente en algunos momentos, cómo se va transformando la festividad. Algo que ha pasado mucho en México en los últimos años en relación a la fiesta, y que lo ha documentado año con año, es la doctora Verónica Zárate, que dice, este año ya se generaron estos nuevos elementos, entonces te los hace ver, ¿no? Mira, aquí ya está presente, ya no está, hace unos años, ya no está Coco, ahora está el de la serie tal que es de Estados Unidos, no sé qué. Entonces empieza a ver ya diferentes tipos de elementos, ¿no? Y que sí es bueno como verlos y documentarlos y ver cómo es la dinámica de la cultura. El problema, y nosotros lo tenemos claro, el problema es que a veces cuando nos queremos ver como muy puristas, siempre caemos en
a eso, ¿no? Y es la labor de este seminario como método de difusión, precisamente el que tengamos especialistas y que tengamos a gente que conoce sobre el tema precisamente para que nos aporten, ¿no? En este mare magnum que existe acerca de lo nacionalista, de cómo hemos ido conformando nuestra identidad a partir del Día de Muertos, porque también llega a suceder que una de las festividades, y ahorita retomando lo de Halloween y Día de Muertos, que ha ido modificándose también en Estados Unidos por cuestiones comercialistas, de comercio, y que tiene que ver también, por ejemplo, las festividades de Navidad, ¿no? Las fiestas de fin de año, que eran un aspecto religioso y que tenía mucha incidencia en la población mexicana, y que tenemos cuestiones que son netamente mexicanas dentro de estas festividades, como es la Navidad, las posadas, y que se ha ido modificando, ¿no? A veces ya los niños no creen en los Reyes Magos, sino en Santa Claus. Es una cuestión más extranjera que nacional, y no dicen nada. Se ha ido perdiendo las pastorelas, que es una cuestión netamente mexicana y muy nacionalista, y nadie dice nada, pero les importa más que se ponga a una Catrina, que no saben cómo ha ido transcurriendo a lo largo del tiempo estas modificaciones y evolución de la Catrina, desde la garbancera hasta la fiesta de las Catrinas en la Ciudad de México. Les preocupa más eso que ver cómo se pierden las posadas y las pastorelas, que son netamente mexicanas, ¿no? Pero bueno, o sea, esas son las cuestiones que tenemos que desentrañar en estas sesiones, el cómo ha aportado realmente después de 20 años una declaratoria hacia una festividad indígena, pero que todos la ponemos como muy nacionalista, de que a la fiesta de Día de Muertos, ¿no? O sea, todo el mundo piensa que es la festividad de Día de Muertos lo que se está procurando a nivel internacional, pero no, es lo indígena. Y cómo se ha realizado, cómo se han puesto en marcha protocolos y programas de apoyo a la recuperación de esta herencia cultural, ¿no? Podemos decir milenaria o no milenaria, puede ser de un año, 2 años, 3 años, pero es a final de cuentas una tradición, y es una tradición que está subvenida de organismos internacionales, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué hacen los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los gobiernos tradicionales, el gobierno federal? ¿Qué es lo que están haciendo la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura de los estados? ¿Cómo hemos, los mismos antropólogos, los mismos estudiosos de este tema, cómo hemos aportado algo para esta protección? En el YouTube de Antropología de la Muerte nos hacen una pregunta. También podría situarse una influencia de la percepción de estas festividades en los productos audiovisuales extranjeros. Sí, o sea, en el extranjero, algo que, y justo retomando tanto la pregunta como lo que comenta Eric, algo que pasa mucho, algo, digo, no era el caso el día de hoy tocarlo, algo que regularmente se ve es, en México somos, por decirlo de alguna manera, productores de ciertas cosas, de ciertos símbolos que constantemente se replican, van hacia, en este caso, el extranjero,
en el extranjero se retoman, se reproducen y regresan a México. Y luego en el mismo México los estamos consumiendo, pero es el mismo símbolo, ¿no? De cierta manera, nada más que ya refuncionalizado. En el extranjero, la producción audiovisual fue muchísima. El primer video documental que se genera, que es generado para la UNESCO, está hecho por un mexicano de Baja California, se llama César Parra, que es el video documental que la UNESCO propiamente hace. Pero a partir de ahí se empiezan a hacer una serie de producciones en relación a... Y las últimas que se han generado más allá del cine, que son una manera de documentar, son una manera de exotismo y bajadas hacia el turismo. Como ven y conoce, vamos, nosotros te llevamos. Ya se queda de fuera, quedan fuera como las intenciones principales en las cuales hablaba la declaratoria, ¿no? Sí. Y yo pienso que el primer documental para promocionar Día de Muertos es esta película de Viva México de Sergei Eisenstein, en la que pone una feria de Día de Muertos. Y digo feria tal cual lo conocemos, un parque de atracciones en otros países, dirían, en donde se ponen campesinos las máscaras de calaveras, se comen dulces, se ven figuritas de calaveras por donde quiera, títeres, pero que realmente eso no refleja lo que en esos momentos estaba sucediendo, ¿no? O sea, era más bien una cuestión de política, de reivindicación y de identidad nacionalista. Igual pasó con esta película hecha por IMCINE que se quemó cuando fue el incendio en ¿cómo se llama? En Cineteca. La Cineteca, que se llama Calacán. Era una película creada para niños en donde era el bombardeo del Halloween contra Día de Muertos y cómo ganaba Día de Muertos, que era una población michoacana, o sea, todo iba elaborado con esa identidad de cómo en Michoacán se está dando esta efervescencia del Día de Muertos con Pátzcuaro y todo eso, que es en esas épocas, en los 80s, donde surge esta efervescencia fuerte, tanto a Michoacán como hacia el Día de Muertos, y presentan un pueblo que es en Michoacán, que es Calacán, un pueblo de Calacas que todo el tiempo están, digámoslo así, celebrando Día de Muertos. Los panes que venden son panes de muerto, pero esa, como tú presentabas, ¿no? O sea, hay infinidad de tipos de panes de muerto y siempre nuestra idea es este bollo con, le dicen huesitos y todo eso, ¿no? Y es lo mismo en esta película de Calacán. Pienso que no se ha hecho a estos 20 años, o durante estos 20 años, programas reales acerca de cómo estudiar, difundir y preservar la tradición de Día de Muertos. Y ya llevamos 20 años. Sí, creo que la declaratoria propiamente tuvo su punto más álgido en el primer decenio, porque justo en la convención del 2013 se establecen puntos y se hace una reconfiguración al respecto de que realmente, si revisamos los objetivos, y los puntos son como los reforzamientos nada más. Pero en ese ejercicio que se hace a 10 años, hace 10 años propiamente, en la convención, no,
se empiezan a discutir afectaciones de algunos lugares. Y eso que todavía el crecimiento turístico que ha afectado a las ritualidades en diferentes regiones no había llegado a los excesos de lo que creo hoy ha llegado en algunos puntos, ¿no? Del país propiamente. Y que tiene que ver un sinfín de elementos, ¿no? Que han estado apareciendo por lo menos en los últimos 8 años, que han sido como justo muy constantes. Pero justo, y es parte de este proceso, tanto de migración como económico, que constantemente estamos viviendo y que nos están bombardeando de elementos, que realmente muchas veces no nos ponemos como a reflexionar como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es y qué no es? Algo de lo que nosotros estuvimos como platicando, cuando, por ejemplo, en este caso que trabajé con el San Luis Temalacayuca, con la población ingigua, ahí no se ve, como bien se los mencionaba, nada en relación a esto, no se sabe, o sea, no es que no se sepa en torno a la declaratoria, sino es Día de Muertos, es una felicidad solemne, familiar, de conmemoración, lo que conlleva una conmemoración o una festividad, dentro de una comunidad. Y cuando uno llega externo a platicar como y meterles como este tema, porque siempre dicen, ah, bueno, ya llegó este loco que siempre nos está preguntando sobre este tema, ¿no? Como, entonces ahora ellos te preguntan, pues bueno, ¿de qué se trata o a qué vas, ¿no? Entonces tú empiezas como a interactuar más allá de esto y se dan cuenta y te das cuenta como que no están inmersos en esta dinámica de vamos a meter y quitar, ¿no? Y se ponen a preguntarse ahí, ah, ¿sabes qué? Sí se ha perdido esto o he visto esto. Antes mi mamá hacía y deshacía y antes hacía de esta manera. Justo se empieza a ver estos cambios drásticos, pero ya hasta que ellos mismos empiezan a interiorizar propiamente en la celebración, ¿no? Y este es un caso en los cuales justo no ha habido programas en relación a la fiesta. Porque justo en las huastecas, como se lo mencionaba, hay muchísimos programas, que por ejemplo eso de Tempor que les mencioné es uno de los ejemplos de todo lo que se ha hecho en relación a... Pero, por ejemplo, vámonos a la península. En la península tenemos casos focalizados en los cuales han hecho difusión al término, a la festividad en relación a la declaratoria. Pero fuera de eso, hay comunidades que están, que han pasado desapercibidas al respecto de... y me refiero a desapercibidas a que justo uno de los mecanismos y de las cosas que importan dentro de la declaratoria es la... ¿cómo se dice? La inversión para que esto siga como fluyendo, o sea, aparte de nutrirse de las prácticas de las representaciones y como bien dices, ¿no? Que no ha habido como un guión, por llamarlo de alguna manera, para todos aquellos que hemos trabajado el tema, ¿no? Que eso tiene que ver con otras cuestiones de las dinámicas de trabajo de cada institución, por decirlo de alguna manera. Pero justo, o sea, hay veces que se registra, hay veces que no, que se registra para qué. O sea, no, o sea, hay como muchas cosas que se pueden ir desmenuzando. Y dentro de estos 20 años tenemos que contemplar la pandemia. La pandemia y no nada más la pandemia, sino también los conflictos sociales, que es otra parte que no considera el historiador o el estudioso de este tema de Día de Muertos, la incidencia de los conflictos armados, por ejemplo, en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, en este caso ahorita, los conflictos que tenemos de inseguridad, qué incidencia tienen sobre esta festividad también, ¿no? ¿Cómo se ha resuelto, cómo lo ha resuelto la gente, cómo lo ha adaptado a estas formas? Escucho luego que ponen, es que vamos a poner el día 3 de
de noviembre para conmemorar a las mascotas fallecidas de la familia, ¿no? Y bueno, o sea, no sé qué tan pertinente pudiera ser desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista tradicional o de tradición, cómo se fundaría un mito acerca de esto, porque el mito es la base real para la ritualización y la ceremonización de las cosas. O en su caso, que han pedido otro día, por ejemplo, para las muertas por feminicidio. O sea, a lo que voy es lo político e ideológico está incidiendo mucho dentro de la ritualización. Y la ritualización, más allá de un tema político y o ideológico, es una cuestión de formulación, reformulación sobrenatural, digámoslo de esta forma. O sea, el ritual tiene una función más simbólica que ideológica o política. Entonces, dentro de estos 20 años, ¿cómo se está transformando esta ritualización en aspectos más políticos e ideológicos, ¿no? Pues más bien considero que ha sido el ritual ha sido utilizado, y justo como comentas, esta idea de la pérdida del ritual y el cambio en torno al ritual ha sido son puntos de análisis a los cuales no se han llegado, tal vez al ser como muy cercanos y no son pertinentes a la lejanía, o temas complejos al no quererlos tocar por ser un tanto políticamente incorrectos en relación a, pero que han sido un parteaguas y que han sido importantes en las dinámicas de celebrar y que han repercutido en las comunidades. Se me vienen dos cosas a la mente. Con lo que comentas del COVID, en el primer año de la pandemia, en el 20, en Palacio Nacional se generan las ofrendas dedicadas a las poblaciones indígenas, en las cuales se traen a 16 comunidades indígenas de todo el país, en pleno foco rojo de la pandemia, con las implicaciones que esto tenga. Y dentro de ellas se meten a grupos del norte de México, que como bien nosotros hemos ya platicado, no se introducen a que como no están como contemplados dentro de los que hacen rituales en torno a Día de Muertos, no en torno a la muerte, porque en torno a la muerte claro que tiene su propia ritualidad, pero no en torno a Día de Muertos. Y a partir de ello, se empiezan a generar cierto tipo de ofrendas y cierto tipo de prácticas para poder encajar dentro del discurso que está en boga en la época. Entonces, es como, son de estos cambios que vale la pena justo hacerlos y tomarlos en cuenta, ¿no? Y hacerlos notar y resaltar al respecto, ¿no? Y que justo, como vienes diciendo, a lo largo del seminario, en este año se va a estar discutiendo un tanto de ello al respecto, ¿no? Claro. Sí, habrá que ver cómo resolvemos esta discusión que nos hemos planteado para este año en este seminario, y qué propuestas salen por parte de los investigadores y estudiosos del tema. Y cómo podemos incidir como estudiosos, investigadores o interesados. No necesariamente tenemos que ser los antropólogos, puede ser la sociedad civil. Es más, a quien le correspondería más hacer este balance es a las comunidades indígenas y decir,
Bueno, sí nos pasaron dinero, crearon algún programa que nos apoyara a mantener estas tradiciones, ¿no? O sea, vamos, ellos que son los más interesados y que son los más afectados en esta situación, son los que deben de tener la voz dentro de este balance que se pudiera hacer a 20 años de la proclamatoria de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, esta festividad de conmemoración a los muertos entre los indígenas de México. Pues parece ser que nadie más nos está haciendo preguntas, no sé si ya los aburrimos o venían nada más por la constancia. pero pues bueno, no sé, algo más que nos quieras platicar, decir. Pues más bien justo como el hecho de seguir como el seminario, es el tema, si bien como nos apasiona y es bonito, por decirlo de alguna manera, para todos, la temática, es importante la discusión que se va a generar porque es una temática bastante fuerte y polémica que se ha generado en los últimos años. Y que vale la pena mucho voltear a ver en este año en el seminario y que se encuentre la discusión, ¿no? Si bien se está ciñendo a 9 sesiones que igual en otros casos valdría para más tiempo, porque sí es bastante amplia la discusión y diferente y las latitudes del país son bastante cambiantes y contrastantes. Pues más bien sería como una invitación a que sigan las personas, sintonicen todos los viernes el seminario, donde va a haber como diferentes especialistas del tema, van a estar artífices de tanto de la declaratoria, que estuvieron presentes al momento de la declaratoria, como justo lo que comentabas, ¿no? La participación de las comunidades, en este caso un investigador que pertenece a la comunidad indígena, y que ha visto los cambios y continuidades en relación a la festividad dentro de su comunidad. Entonces, más que nada es como a generar una invitación a que sintonicen y que se unan a la discusión, ¿no? Para continuar y rememorar estos 20 años de la declaratoria. Pues solo nos quedaría recordarles que nos vemos cada viernes, como bien lo apuntas, a partir de las 4 de la tarde, menos el día 15 de septiembre, lo pasamos al día 14 de septiembre para que demos todos el grito de Viva México, y se preparen con chiles en nogada, pozole, tostadas o lo que les apetezca para ese día y cómo realicen sus festividades de independencia. Entonces, el próximo viernes 8 de septiembre, un punto de las 4 de la tarde, vamos a continuar este tema de el balance de los 20 años de la Declaratoria de Patrimonio Cultural del Día de Muertos. Vamos a tener la presencia del doctor Saúl Millán, del posgrado de la ENA, quien fue una de las personas que estuvieron presentes dentro de la declaratoria y que organizaron esta declaratoria. Entonces, pues los esperamos. Vuelvo a reiterarles la disculpa del inicio, no estaba funcionando muy bien la cámara. Ahorita también he tenido algunos problemitas. Para la próxima sesión espero ya hayamos solucionado todos los problemas técnicos que pudiéramos haber tenido. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a la Gracias, Enrique. Fundación Nacional de Antropología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos hacen favor de llevar a cabo estas partes técnicas desde las instalaciones. Gracias, Juan Carlos Carrillo. Pues no me queda más que despedirnos. Pasen buena tarde, bonito fin de semana.
buen inicio de mes y nos vemos la próxima semana. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.